En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7:30 de la noche. Y los domingos, de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al canal regional de noticias. Bienvenidos a la agenda regional. Hoy ya es viernes, por fin. Y viernes 25 de octubre. Comenzamos una noche más de la agenda regional, esta última de la semana que compartimos junto a usted en el canal regional de noticias. Usted también puede vernos a través de la señal abierta de Canal 35, a través de nuestra señal de cable en Canal 8, a través de la radio, en Radio Expresión 106.9 FM y a través de, por supuesto, de Facebook, Telesur-Expresión. Somos su compañía hasta las 9 de la noche aquí en Agenda Regional. Trabajamos todo un equipo coordinadamente para que usted tenga la mejor información, las mejores entrevistas. Bueno, y dentro de las informaciones del día de hoy, Moquegua junto a su comunidad han elevado un pedido. Ellos están exigiendo el cambio del jefe de la región policial de Moquegua, del comandante Helber Espinosa. Están realmente muy preocupados, han llegado hasta la sede policial de Moquegua un grupo de taxistas de diversas empresas que hicieron sentir su voz de protesta solicitando que caiga todo el peso de la ley contra los individuos que fueron intervenidos cuando robaban su vehículo, entre los cuales había un suboficial de tercera comprometido, y es por esto que ellos piden realmente que haya mejor vigilancia y mejores efectivos.
A propósito de esto, el jefe de la región policial de Moquegua, el coronel de la Policía Nacional del Perú, Helber Espinosa Ochoa, confirmó que uno de los individuos intervenidos en este robo del taxi de la empresa Jovita Tours es un efectivo policial. Indicó que se trata del suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, John Yucra Velázquez, quien conducía el automóvil negro que estaba acompañado de otro vehículo, ¿no? Entonces, la autoridad policial ha manifestado que el conocido hecho se ha puesto ya un operativo de plan cerco, lo que están tratando de ubicar e intervenir al sujeto que conducía el taxi sustraído. Además, ha agregado que le corresponde al Ministerio Público llevar adelante las investigaciones correspondientes, reiterando que no se hará espíritu de cuerpo en la policía intervenido y que las pesquisas van a determinar realmente su responsabilidad. De todas maneras, necesitamos más efectivos policiales y más efectivos seguros también a la hora de tener la vigilancia de la ciudad. Sabemos que aquí en el puerto de Hilo en realidad son muy pocos, pero vamos a ver qué es lo que está pasando. También ya han tomado juramento otro grupo de suboficiales, lo que implica que va a crecer el índice de oficiales dentro de la región Moquegua. Hoy es viernes, tenemos que hacer un análisis de todo lo que ha sido esta semana. Para eso está con nosotros el ex regidor, el abogado Humberto Tapia, quien va a comentarnos al respecto de todo, de la situación que estamos viviendo a nivel internacional y por supuesto que vamos a hablar también de toda la preparación que hay que ir teniendo para las próximas elecciones. Ya volvemos. En la agenda regional y en instantes vamos a estar también con este saludo muy especial a toda nuestra gente de hoy, en el día de hoy es 25 de octubre, día de la construcción civil, no nos hemos olvidado, en instantes un saludo especial para ellos. Bienvenido Humberto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Teresita, muchísimas gracias por la invitación, muy buenas noches a todos los amigos de Agenda Regional. Gustoso estar en tu espacio, pero permíteme enviar un fraterno y un cordial saludo a todos los amigos del andamio por este aniversario, 25 de octubre, los amigos de Construcción Civil que se encuentran pues de onomástico y tienen que festejar como se merece en un día tan importante para su gremio. Así es, y bueno, a pesar de que había sido decretado feriado, algunas empresas privadas no lo han permitido, pero seguramente, bueno, ya estarán festejando en el día de hoy, ¿no? A pesar de que se ha dividido, hay bastantes sindicatos dentro de Construcción Civil, para todos ellos, entonces, desde aquí un saludo muy especial. A propósito de los temas de esta semana, hemos tenido realmente una semana muy, muy movida a nivel internacional, tanto en Bolivia, en Chile, bueno, y en Argentina también, a las próximas elecciones este fin de semana. Entonces queríamos conocer un poco más de este levantamiento, ¿no?, que hubo en Chile, que sin duda se ha venido gestando, se ha venido guardando muchas cosas el pueblo chileno hasta el momento de explotar, que bueno, sin duda ha sido el boleto, pero detrás de todo esto hay toda una situación, ¿no? Definitivamente, este es un tema que es analizado desde muchos puntos de vista. Es una problemática que ha trascendido las barreras y las toda la parte internacional, las fronteras chilenas,
y en este caso nosotros, a ser vecinos del Perú, del país chileno, nosotros estamos pues siempre teniendo en consideración esta problemática que existe. Definitivamente la población en Chile está tomando una acción muy radical, pero según los reportajes y la manifestación de los mismos analistas políticos y la historia del mismo país, amerita de que el poblador chileno está cansado de la política que se está ejerciendo en este país y es por esa razón que están tomando estas acciones. Claro, bueno, y vemos que es una problemática a nivel internacional, ¿no? Porque empezó Venezuela, siguió Ecuador, luego Chile, bueno, Bolivia con el problema de las elecciones que también no estaban de acuerdo. Ya se ha confirmado que debido al conteo ya Evo Morales estaría asumiendo este cuarto mandato. Efectivamente, es una problemática de América Latina. Exacto. Si tú te pones a verificar, hasta nuestro propio país está inmerso en esta problemática con la pronta disolución del Congreso. Entonces, la parte política de estos países de Latinoamérica está viendo muy afectado. Retomemos el tema de Chile. En este caso, la población chilena está decepcionada por las políticas que se han venido realizando. Una política que ellos han sentido, igual que nuestro país, de que no ha atendido sus necesidades. Desde la época de Pinochet, pasando por Michelle Bachelet, por mismo Sebastián Piñera, en dos oportunidades de gobierno, el poblador se ha visto de que no ha sido atendido sus demandas. Y es por esa razón de que las manifestaciones en Chile son las más multitudinarias en la historia de América Latina, lo que se está viviendo ahora. Claro, y bueno, estamos viendo justamente imágenes. Es algo impresionante en el día de hoy esta convocatoria al pueblo chileno. Claro, esto es muestra del cansancio del pueblo chileno. Y ahora se ha atentado contra su economía. ¿Por qué el pueblo chileno se levanta ahora? Es por ese paquete de medidas económicas que en vez de mejorar la economía del país, está perjudicando la economía del ciudadano a pie. Esto es consecuencia, y esto se debe tener bien en claro, esto es consecuencia de que el presidente Sebastián Piñera es un empresario, pues. Y no es cualquier empresario, es un empresario multimillonario. Y estas personas piensan en ganar y no viven la necesidad del poblador. Es por esa razón que es sumamente importante de que, si bien es cierto, la población elige a un empresario exitoso, pero también debe de analizar quiénes lo acompañan. En este caso, la plancha presidencial de Sebastián Piñera está conformada por empresarios y no hay personas que viven la necesidad social, no conocen la necesidad del pueblo. Es por esa razón de que no sienten lo que el poblador siente. Claro. Y no se ponen sus zapatos. Es por esa razón que ha subido el transporte urbano, que ellos lo tienen subterráneo. Exacto. Ahora yo pregunto, Sebastián Piñera, ¿cuándo ha ido en tren? ¿Cuándo se ha subido a un subterráneo o ha ingresado a un subterráneo para poder transportarse? Sebastián Piñera compra medicamentos en la farmacia como compramos nosotros los pobladores, en este caso en Chile. No, definitivamente. La suba de luz y agua, los servicios básicos que se han subido en sus tarifas. Y esto afecta directamente los bolsillos del poblador. Ahora bien, el sueldo mínimo en Chile durante años no se incrementa. Sigue un poco más de $500. Pero sí, las medidas económicas, la reforma económica, sí afecta al bolsillo del poblador. Es por esa razón que esto ha ocasionado estas acciones de protestas que reflejan el cansancio de la población, de la gente, ante la política de gobierno que se viene ejerciendo. Es cierto, y bueno, y también esta desigualdad que hay, ¿no? Justamente hablábamos de en cuanto a los sueldos y en cuanto a la vida cotidiana. La educación es sumamente cara y la educación va de mano de cuánto ganamos. Entonces, el que más gana, mejor calidad de estudio tiene, y el que menos queda automáticamente casi anulado. Así es. Ahora, yo dije hace un momento que la remuneración mínima era un poco más de $500. Nosotros podemos decir, pero $500 está bien, porque acá en Perú no llega ni a 1,000 soles. Claro. ¿No? Pero lo que pasa es que el dólar no cuesta igual en Chile que en Perú.
Claro. Entonces, la condición económica y de vida en Chile es más alta, es más cara, por decirlo así. Entonces, esos $500 como que no les alcanza para poder vivir dignamente, igual como pasa en Perú. No, la remuneración mínima vital es tan baja que no alcanza para atender la demanda de una familia. No. Y la canasta familiar es elevada. Y lo que recibe de remuneración de la población en nuestro país también es irrisoria. Y esos paquetes económicos que se deben de ejercer a través de los poderes del Estado no es para perjudicar el bolsillo del poblador, sino es para garantizar el crecimiento económico per cápita, que esto va a repercutir en la familia. El ingreso de cada persona como padre de familia, como madre de familia, como joven soltero trabajador, va a repercutir, pero de forma positiva. No tiene que serlo de forma negativa, porque trae estas acciones, como estamos viendo, de un levantamiento justamente de la población. Bueno, nos vamos a la pausa, ya regresamos con Humberto Tapia aquí. El embarazo es una etapa muy importante en la vida de una mujer. Por eso, desde el momento que se ausenta la regla, debes acudir a tu establecimiento de salud más cercano para prevenir complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. Mamitas, recuerden consumir durante la gestación alimentos ricos en hierro de origen animal. Asimismo, se les recuerda que durante los 3 primeros meses deben consumir el ácido fólico y posteriormente el sulfato ferroso más el ácido fólico en las tabletitas, que es completamente gratis en los centros de salud de toda la red Hilo. En tu establecimiento de salud te brindaremos la información necesaria para que tengas un buen embarazo y goces de una maternidad saludable. Planifica tu embarazo con responsabilidad y contrólate. Es un mensaje de la Red de Salud Hilo. La planificación familiar es decidir cuándo y cuántos hijos tener. Los establecimientos de salud te ofrecen información sobre qué método de planificación familiar es el adecuado para ti. El DIU, la píldora, el inyectable mensual, el inyectable trimestral, el implante y los condones son métodos gratuitos que ayudarán a que tu familia se desarrolle en forma planificada. Evita los embarazos no deseados y decídete ya por un método de planificación familiar. Ministerio de Salud, personas que atendemos personas. Audio Jungle. Piecitos felices, podología y cosmiatría. Cuida tus pies hoy, mañana será muy tarde. Ofrecemos podopediatría, pie diabético, pie geriátrico, reflexoterapia, plantillas ortopédicas. Piecitos felices, pasión por tu belleza. También te ofrecemos los servicios de rejuvenecimiento facial con plasma, rico en plaquetas, delineado permanente, cejas, labios, masajes terapéuticos. Consultas gratuitas, teléfono fijo 053-79-2340 o a nuestro WhatsApp números 963-50-8081 952-00-1432. Ubícanos en la urbanización José Carlos Mariátegui, Manzana F, Lote 4, frente a la Plaza de la Mujer, Pampa Inalámbrica. Búscanos en el Facebook como Clínica Podológica Piecitos Felices. Por fin, hecho propio, una realidad para Hilo. Aprovecha el bono familiar habitacional de 36.600 soles. Un regalo del Estado para que tengas tu casa propia. Adquiere tu depa pagando solamente 71.400 soles. Sí, 71.400 soles. Visítanos en nuestro departamento modelo. Estamos a un costado de la compañía de bomberos y parte posterior del colegio Américo Garibaldi en Pacón. Ciudad Nueva. Te esperamos en la Casita Amarilla. Promueve y construye Grupo 5 SAC y Delgado Lira S.A. Proyecto aprobado por el Ministerio de Vivienda y el Banco Interbank.
Estoy más piña. Terminé con mi flaca. Me cortan el cel. Y encima, se pierde mi gato. Pero ¿sabes cuál es el remedio para todo esto? ¡Ganarte un auto Chevrolet Sail Sedan! ¡Qué rico suena! ¡Chao, compadre! No es uno, ni dos. Son tres autos Chevrolet Sail Sedan. ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019 de tu cooperativa Santa Catalina. Y conduce tus sueños hacia el éxito. Gana Socio. Además, 6 refrigeradoras, 6 lavadoras, 6 televisores y 6 cajas chinas. Participa y gana uno de ellos. Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 52 años de sólido crecimiento. Siempre te damos más. Sorteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. La Municipalidad Provincial de Hilo, a través de la Gerencia de Inversión Pública, comunica a los transportistas y público en general que este mes se iniciará la obra, reparación de superficie de rodadura en los jirones Cepita, Moquegua y 28 de julio, restringiéndose parcialmente el tránsito vehicular en dichas vías, según el cronograma que a continuación detallamos. Desde el miércoles 7 de agosto al lunes 19 de agosto, se intervendrá la calle Cepita, habilitándose un carril para el tránsito de transporte masivo, taxis y vehículos particulares. El martes 20 de agosto se intervendrá la calle Moquegua. Los trabajos terminan el viernes 13 de septiembre. Del 14 de septiembre al 12 de noviembre se intervendrá el jirón 28 de julio. Se recomienda a los transportistas respetar la señalización y utilizar las vías alternas ya establecidas. Unidos, sí se puede. Municipalidad Provincial de Hilo. Conoce nuestra ciudad. De playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. Y seguimos hablando acompañados de Humberto Tapia, justamente de los temas actuales. Hablábamos de Chile, ¿no? Y justamente fuera de micrófono hablábamos de que tanto Chile como Bolivia han sido países hasta hace muy poco muy estables, ¿no? O sea, Chile también gozaba de una estabilidad, así entre comillas, que nos hacía pensar que tenían un gobierno muy ordenado. Definitivamente había una estabilidad económica, pero no se ha visto un crecimiento económico. Claro. ¿No? Entonces ha habido un comportamiento estándar de la economía. Pero la población se cansa también de esa actitud estándar porque quiere crecer económicamente. Y cuando nosotros crecemos económicamente, como persona, crece nuestra familia, porque dependen de nosotros. Entonces el ingreso per cápita tiene que ir incrementándose según el mercado. Y el mercado cada vez es más caro. Entonces las remuneraciones tienen que ir aumentando y la oferta laboral también tiene que ir incrementándose para que la población, las personas, los jóvenes puedan ingresar a ese mundo laboral y puedan ellos mantener sus familias. Y es lo que no se ha visto en Chile y es por esa razón que ellos se han visto olvidados por parte de la política que se ha venido ejerciendo, repito, desde Bachelet y los dos periodos de Sebastián Piñera. Ahora bien, Bolivia también tiene pues una economía estable, definitivamente, pero también está en una crisis. Perú
también tiene una de las economías más estables en Latinoamérica, en el mundo. Sí, es verdad. Y también se encuentra en crisis, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Entonces, el tema no solamente es la economía, sino es la forma de hacer política, la forma de gobernar de sus políticos, los actos de corrupción. Y en Chile se está viendo actos de corrupción que la población ya no quiere que exista la Cámara de Diputados y de Senadores, sino quiere que exista solamente una Cámara. Y es por esa razón que se están tomando estas medidas. Y ese incremento de la remuneración mínima vital de 20 mil pesos que ha dado Sebastián Piñera no va a contrapesar la necesidad que existe en la población de Chile. Es por esa razón de que continúa estas protestas, efectivamente, estos actos de reclamos por parte de la población, cansado de todos los actos de corrupción y medidas que van en contra de la economía de la población. Esto es muy cierto. Bueno, sin duda que las AFP siempre también han originado problemas en los distintos países, ¿no? Que es otro de los reclamos que tienen los chilenos. Y es uno de los puntos que quieren que se vayan las AFP de Chile. No quieren tener AFP en Chile. No. Claro, porque se ha visto de que ellos más cobran en comisiones y en sí la pensión del jubilado viene a ser menos. Ahora bien, lo dije hace un momento, un jubilado en Chile no gana más de $150 al mes. Es por esa razón de que los jubilados de Chile se vienen, al menos los de Arica, se vienen a vivir a Tacna, porque el dinero les alcanza en Tacna. Claro. Y es cerca, pues, media hora de Arica a Incluso Tacna. Incluso algunos, ¿no?, hacen sus compras, su mercado lo hacen. Los que vamos en Tacna, a Tacna, por ejemplo, vemos que el mercado está repleto de chilenos. Sí. La gastronomía, que es espectacular en Perú, es admirada por todos los países y los chilenos vienen. La gastronomía, vienen también por... Por el turismo, la atención médica. La atención médica odontológica, que es lo que da bastante resultado importante en Tacna, en este caso. Los que podemos nosotros verificar y vamos a un restaurante, yo te comento, cuando vamos mi esposa a comer una parrilla, a veces en un lugar que nos gusta en Tacna, nos encontramos de que los amigos chilenos están comiendo ceviche en la noche. ¿No? Lo que nos parece raro a nosotros a veces, ¿no? Lo que le parece raro al sur, porque claro, el norte sí come. Eso es normal, pero... Sí. Y eso es lo que pasa, vienen por nuestra gastronomía, vienen por nuestro comercio. Y en Chile definitivamente las cosas son caras, pues, ¿no? Es por esa razón que vienen las protestas. Claro que sí, bueno, aprovechan de ser allí su mercado, vienen con lo puesto y se van hasta con maleta, por el cambio que también les rinde a ellos, es beneficioso. Y sin duda es porque en el país de ellos estos gastos no los pueden hacer. Entonces creo que, bueno, que la educación, también lo que hablábamos, es muy cara en Chile y ha sido el detonante de todo esto que se ha juntado para ver los resultados. Ahora la gente no solo quiere que se vayan las AFP, sino también el presidente. Claro, y parece que va esto generar mayor en la crisis política que existe. Y existe una posibilidad de una renuncia del presidente, porque está acorralado con toda la población que no lo quiere. Definitivamente existe un desgaste político en Chile, lo que va a originar un declive del gobierno. Ahora bien, esto definitivamente va a agudizar esta crisis, eso es indudable, pero a veces tiene que tomarse medidas extremas con el objetivo de poder llevar a una reforma. Y la población de Chile está cansada de esta forma de gobernar y quieren reformularla para poder tener un beneficio como población, como ciudad, como país, y que refleje al mundo de que son un país que realmente quieren el crecimiento, como todos nosotros, como Perú, como Argentina, como Venezuela, como Chile, como Bolivia, ¿no? Exacto. Bueno, y a propósito de Bolivia, en el caso de Bolivia, bueno, también es que ya son 4 mandatos, ¿no?, que lleva el presidente Evo Morales. Uh-huh. Y que la gente, no es que esté en desacuerdo con esta política, supongo, pero es cierto que hace falta el renovarse. Definitivamente. Yo no he notado en los discursos ni en los análisis políticos de algunos analistas en Bolivia de que critiquen la forma de gobernar de Evo Morales. Pero porque Bolivia efectivamente ha crecido en estos últimos años económicamente, se ha incrementado la remuneración mínima vital del poblador, sea casi el doble en Bolivia, le va muy bien económicamente, pero lo que sí quieren es un cambio, ¿no?, una renovación de la política. Creo que el continuismo también cansa al país, al poblador, y es por esa razón que
un gran sector de Bolivia estaba decidido a este cambio. Ahora bien, no se ha dado, existen protestas por un posible fraude, pero eso tiene que demostrarse. Ahora, se va por un gobierno más, por un periodo más, Evo Morales, esto esperemos para beneficio del país, que todo sea pues para bien. ¿No? Claro que si no, vamos a una pausa, ya volvemos. Seguridad minera e industrial y salud ocupacional, logística y almacenes, computación y sistemas, asistente administrativo gerencial, asistente contable y financiero, secretariado, analista de crédito, cajero comercial, instalación de redes Wi-Fi, cosmetología y belleza, reparación y liberación de celulares, CAVDT, AutoCAD 2014, 2D y 3D, actualización de Office, Excel contable, 100% práctico, horarios al escoger, clases presenciales y a distancia. Ubícanos en calle Moquegua 752, teléfono 484249, esquina con Mariscal Nieto, Puerto de Hilo. Atención Hilo, ven ahora mismo a Galería Comercial Flores, en el óvalo de Nuevo Hilo. Aquí encontrarás ropa sport con los precios más bajos del mercado y en todas las marcas y últimos modelos para niños, jóvenes y adultos. Además, variedad en artículos electrónicos, parlantes recargables, equipo de sonido, televisor, accesorios de cómputo y celular y mucho más. Ah, también te invitamos a que adquieras su local comercial en el primero y segundo piso en Galería Comercial Flores, ubicados en Siglo XXI, Manzana A, Lote 14, Ávalo de Nuevo Hilo, último locales comerciales. Informes al celular 948-810707, 945-900924, 931-850595, Galería Comercial Flores. Oportunidad laboral. Se requiere personal para supervisión de ventas de campo en Hilo, con experiencia comprobada, mínimo 3 años de experiencia. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Oportunidad laboral. Se requiere personal técnico en redes HFC y FTTH en Moquegua e Hilo con experiencia, que cuente con licencia para conducir. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Seguimos conversando justamente con Humberto Tapia. Y bueno, la situación también aquí en el Perú es una manera de tener que prepararse para las próximas elecciones que tenemos muy cerca, que es justamente en enero. Y tenemos que ir viendo cómo lo vamos a ir haciendo esto, cómo vamos a ir tomando una elección realmente de una manera responsable. Definitivamente, ¿no? Esto es una decisión responsable que debe de ser evaluada de forma racional, emocional, por parte de la población, con el objetivo de poder elegir propuestas que den la talla, propuestas que definitivamente representen ese cambio de poder reformular la política peruana. Porque la política que hemos visto ejercida por estos políticos que ha sido disuelto el Congreso de la República, no es la política que realmente es. Claro. La política es distinto, es entrega, es dedicación, es sacrificio, es trabajar en beneficio de los demás, no en beneficio de uno mismo. Es por esa razón de que la población tiene un papel muy importante de poder evaluar las propuestas que se van a ir dando. Y hay que evaluarlas definitivamente, cada propuesta, y verificar
desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista social, cuál es la propuesta que representa ese verdadero cambio. Así es, y bueno, y otro de los puntos que tenemos que tener también en cuenta es el tiempo. ¿Y quiénes van a poder postular? Porque sin duda es la pregunta del millón, ¿no? Todo el mundo dice, ¿quién va a poder postular? ¿Pueden postular algunos de los congresistas que están actualmente, por ejemplo? Sí, según los constitucionalistas, sí pueden postular los congresistas del Congreso disuelto. Disuelto, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque este interregno parlamentario que existe en este momento, es decir, que no hay congresistas, por un periodo corto hasta el mes de marzo del próximo año, va a permitir que los nuevos congresistas completen este periodo legislativo de 5 años, como indica la Constitución. Ajá. ¿No? Después de esto, los congresistas que han sido disueltos no van a poder postular. Para el 2020 sí, pero para el 2021 ya no van a poder postular. No. Bueno, pero en realidad por ahora nos interesa el 2020, que sabemos que obviamente no los van a votar. Que postulen en el 2020 o en el 2021, la población ya los conoce. Ya los conoce. Ahora, la población es la que elige y tenemos que saber elegir. No tienen que volver estos políticos a dirigir los destinos de nuestro país. Exacto. Porque han hecho mucho daño. Han reflejado al país blindajes, actos de corrupción, encubrimiento de delitos, lo cual desdice mucho de la política peruana. Ahora bien, existe una responsabilidad de que las propuestas que estemos nosotros dando a la población sean propuestas responsables para que sean evaluadas y después dando la confianza a través del voto democrático. Claro que sí. Bueno, esto es importante, ¿no? Saber que por más que tengan la posibilidad de, ya los conocemos, queremos gente nueva, queremos gente seria, sin ningún, o sea, gente limpia, sobre todo lo que estamos buscando. Y bueno, yo creo que están ya moviéndose varios nombres de quienes podrían postular y bueno, hay que ir analizando. Tenemos tiempo todavía de ir conociendo cada uno de los candidatos. Esto es fundamental, ¿no? Para que tenga las manos limpias. Para esto, el Congreso de la República, el nuevo Congreso de la República, el primer acto en contra de la corrupción debería ser eliminar la inmunidad parlamentaria. Exacto. No debe de existir inmunidad parlamentaria que se convierte finalmente en una impunidad, porque los congresistas son ciudadanos como nosotros, que pueden ser investigados y si es que han cometido el delito, definitivamente sancionados, sentenciados. La persona que ejerce funciones correctas, no tenemos miedo de ser juzgados, de ser procesados, porque la razón nos asiste y sabemos que hacemos las cosas bien. Claro. Aquellos que delinquen, que hacen las cosas mal, definitivamente van a estar pues temerosos y es por eso que no quieren perder la inmunidad parlamentaria, ¿no? Entonces, propuestas van a ver muy interesantes, la población va a tener que evaluarlas y elegir a través del voto democrático. Así es, bueno, muchísimas gracias como siempre, Humberto, que compartimos el acontecer tanto nacional e internacional dentro de este programa y bueno, seguramente ya vamos a tener más temas más adelante que compartir. Claro que sí, siempre existe la disponibilidad de poder conversar gratamente, Teresita, y poder aportar en lo que podemos nosotros conocer en beneficio de la población y de todos los oyentes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Jungle. Piecitos felices, podología y cosmiatría. Cuida tus pies hoy, mañana será muy tarde. Ofrecemos podopediatría, pie diabético, pie geriátrico, reflexoterapia, plantillas ortopédicas. Piecitos felices, pasión por tu belleza. También te ofrecemos los servicios de rejuvenecimiento facial con plasma, rico en plaquetas, delineado permanente, cejas, labios, masajes terapéuticos. Consultas gratuitas, teléfono fijo 053-79-2340 o a nuestro WhatsApp números 963-50-8081, 952-00-1432. Ubícanos en la urbanización José Carlos Mariátegui, Manzana F, Lote 4, frente a la Plaza de la Mujer, Pampa Inalámbrica. Búscanos en el Facebook como Clínica Podológica Piecitos Felices.
por fin, hecho propio, una realidad para Hilo. Aprovecha el bono familiar habitacional de 36.600 soles. Un regalo del Estado para que tengas tu casa propia. Adquiere tu depa pagando solamente 71.400 soles. ¡Sí! 71.400 soles. Visítanos en nuestro departamento modelo. Estamos a un costado de la compañía de bomberos y parte posterior del Colegio Américo Garibaldi en Pacocha, Ciudad Nueva. Te esperamos en la Casita Amarilla. Promueve y construye Grupo 5 SAC y Delgado Lira S.A. Proyecto aprobado por el Ministerio de Vivienda y el Banco Interbank. Estoy más piña. Terminé con mi flaca. Me cortan el cel. Y encima, se pierde mi gato. Pero ¿sabes cuál es el remedio para todo esto? ¡Ganarte un auto Chevrolet Sail Sedan! ¡Qué rico suena! ¡Chachata, compadre! ¡No es uno, ni dos! ¡Son tres autos Chevrolet Sail Sedan! ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019 de tu cooperativa Santa Catalina y conduce tus sueños hacia el éxito. Gana Socio. Además, 6 refrigeradoras, 6 lavadoras, 6 televisores y 6 cajas chinas. Participa y gana uno de ellos. Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 52 años de sólido crecimiento. Siempre te damos más. Sorteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. La Municipalidad Provincial de Hilo, a través de la Gerencia de Inversión Pública, comunica a los transportistas y público en general que este mes se iniciará la obra, reparación de superficie de rodadura en los jirones Cepita, Moquegua y 28 de julio, restringiéndose parcialmente el tránsito vehicular en dichas vías, según el cronograma que a continuación detallamos. Desde el miércoles 7 de agosto al lunes 19 de agosto, se intervendrá la calle Cepita, habilitándose un carril para el tránsito de transporte masivo, taxis y vehículos particulares. El martes 20 de agosto se intervendrá la calle Moquegua. Los trabajos terminan el viernes 13 de septiembre. Del 14 de septiembre al 12 de noviembre se intervendrá el jirón 28 de julio. Se recomienda a los transportistas respetar la señalización y utilizar las vías alternas ya establecidas. Unidos, sí se puede. Municipalidad Provincial de Hilo. Conoce nuestra ciudad. De playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. Aquí en la agenda regional, bueno, está con nosotros la señora Roxana Concepción Huanco Huanchani. Ella es, con este registro de personas jurídicas del libro de asociaciones, es la presidenta de la Asociación de Porcicultores y Vivienda Taller Pampa Productiva Hilo. Está para hacer una denuncia, pero queremos aclarar que esta es una de las partes y que también nosotros estamos abiertos a que venga la otra parte a dar su testimonio, porque somos realmente un medio muy abierto y queremos las dos partes.
Ahora, en este caso, Roxana, ¿qué ha pasado? ¿Nos puede comentar, por favor, el micrófono? Bienvenido, está acompañada de otro de los integrantes también, afuera hay otros de la asociación. Nos comenta Roxana. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches ante todo, señorita. Muy buenas noches. Como usted lo dice, soy presidenta actual de la Asociación Porcinocultores y Vivienda Taller Pampa Productiva Hilo, que está ubicado a un costado de la planta de tratamiento de agua, lo cual nosotros estamos en la jurisdicción del Garrobal. Nosotros hemos sido criadores de chanchos, tenemos como criadores de chanchos más de 30 años. La municipalidad, inicialmente nosotros, hemos empezado nuestro criar chanchos en Miguel Grau. De Miguel Grau la municipalidad nos ubica a Boca de Sapo, y de Boca de Sapo, debido a la expansión urbana, nos ubica en lo que actualmente ahora estamos en posesión. ¿Qué ha pasado? Como le dije en un momento, nosotros somos una asociación legalmente constituida y como posesionarios hemos tratado de cumplir con la ley, de cumplir con todos los requisitos que exige lo que es la posesión. Perfecto. ¿Cuántos integran esta asociación? Somos más de 40 socios, somos, uh-huh. ¿Ya? Que están dedicados a la crianza de animales. Como le dije, hay una señora, la señora Mónica Patricia Cariticona, ella ya ha sido beneficiaria de una subasta pública el año 2018, ha comprado los terrenos que están en la parte superior de la asociación. ¿Cómo se llama? ¿Qué ha pasado? Mire, le comento. Yo me enteré que esta señora había solicitado una inspección al notario. Quería que el notario les haga un acta de posesión a través de la vía notarial. Entonces yo asistí, fui a la notaría en la noche, el día 21, y hablé con el señor Soto Gamero. Le dije, ¿no?, que en calidad de que esta señora había pedido esa inspección de parte de él. ¿Por qué? Porque ella no es socia de nosotros. Ella no pertenece tampoco a la asociación y ella tampoco no cría chanchos, no tiene chanchos ahí. Ninguno de los que la señora Mónica están alrededor de ella tampoco no, porque como le dije en un momento, ellos ya han comprado ya arriba en la subasta pública. Entonces el notario, al ver los problemas que hay, me dijo, bueno señora, yo no quiero meterme en problemas, no voy a ir, no voy a hacer las actas de constatación que me están pidiendo porque me quiero evitar de problemas, me dijo. Perfecto, señor notario, le dije. Al día siguiente, el día 22, me apersoné con un oficio, lo que verbalmente se lo dije en la noche, en la mañana se lo escribí adjuntándole mi vigencia poder, adjuntándole un documento que nos había dado la municipalidad de posesión y adjuntándole otros requisitos más. Entonces, al momento de que yo ingresé a mesa de parte el documento, la señorita que me recepcionó, yo le dije que me diera el comprobante. El comprobante, ¿no?, que yo había entregado. No me quisieron, me han tenido así hasta las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía, recién el notario me hace ingresar a su despacho y entonces empieza a hacerme un montón de cuestionamientos que yo creo que al notario no le compete, porque él no es abogado, él no es juez, o no estoy haciendo ningún careo con él. A lo cual yo le dije, señor notario, lo único que yo quiero es que usted me recepcione lo que le estoy informando y lo que ya le informé. ¿Puede? ¿Sí o no? El notario ya me dijo, bueno, ya, te lo voy a firmar todo. Pero de antemano también era su compromiso de que no iría a nuestros terrenos. Ya. ¿Y cuál ha sido el problema? El problema ha sido así. El día de hoy, los socios que estaban criando, como todos los días, me dicen, señora presidenta, ha venido un señor y con esta señora Mónica, con la señora Matilde y con el señor Alex Fernando Maquera, están marcando algunos lotes, me dice, están poniéndole letras. ¿Qué? Dije, ¿por qué? Porque dice que va a venir alguien a hacerles, una inspección. Yo subí para ver quién era y cuando llego y veo, estaba el notario junto con la señora Mónica. La señora Mónica tenía una relación que le hablaba al señor notario para que hicieran las inspecciones. En eso que yo me quiero acercar para ver exactamente quién era, me doy cuenta que era el señor Soto Gamero. En eso que yo me estoy acercando ahí, un grupo de personas
que lo rodeaban al señor Soto Gamero, me atacaron. Me han hecho tragar tierra, me han jaloneado de los pelos, me han arrastrado, entre ellos hombres y mujeres. A los que yo he podido identificar es al señor Rubén Mamani Cutipa, al señor Alex Fernando Marca Maquera, a la señora Noemí Cayo Mamani, a la señora Matilda, a la señora Rebeca, porque ya yo solamente, ya cuando me jalaron de los pelos, ya me hicieron caer en el suelo, y ahí encima me volvieron a tirar tierra, encima me tiraron un líquido, que no sé qué cosa sería, era algo, un líquido bien apestoso que tuve que tragar, y ahorita con un dolor de estómago, o sea, me da infección al estómago. Ya no pude ver, lo único que pude yo, es que cuando apenas pude abrir los ojos, miré que un hombre me estaba jaloneando de los brazos, que es el señor Alex, y miré que, sentí un golpe en mi estómago. Bueno, y esto es justamente porque, ¿usted qué piensa, que por qué ha sido agredida? No lo sé, no lo entiendo, eso es lo que me gustaría saber, si el notario estaba ahí, en ese momento, ¿por qué no ha hecho él que se detengan estas personas? Y no él hecho, no ha movido ni un dedo para detener a estas personas, al contrario, él estaba mirando cómo me golpeaban todo ese grupo de personas. Ahora, ¿y estas personas con qué finalidad? ¿Ellos querían o estaban interesados en los lotes que estaban demarcando? ¿Son de la asociación? ¿Han sido tan cercanos a la asociación? No son de nuestra asociación, como le dije en un momento, ellos son asociados de la señora Mónica. ¿Por qué? Porque la señora Mónica Patricia Cariticona, como le dije, ha comprado en subasta pública un terreno que le ha costado $210,000. Y para ella recaudar ese monto ha tenido que juntar gente, y esta gente que está ahí es la que le ha dado ese dinero a la señora Mónica para que participe en la subasta pública, y eso es lo que también el señor notario tiene entendido. Bueno, perfecto. Por cuestiones de tiempo, Roxana, realmente no podemos, pero usted ha hecho ya su denuncia respectiva hoy, en el día de hoy, por la agresión. Uh-huh. ¿Ya ha presentado la documentación? Sí, he ido, la denuncia ya está hecha ya en la fiscalía, ya he pasado por el médico legista, y esperemos pueda que esta vez haya justicia, porque estas personas no es la primera vez que me atacan. Ya en el año 2017, de igual manera, la señora Mónica Patricia Cariticona, con las personas que he mencionado, me han atacado hasta el punto de mandarme al hospital, y he estado 2 días en la sala de observación. Y en ese entonces no se me hizo justicia. Espero que ahora no pase lo mismo también en la fiscalía. ¿Por qué? Porque la señora Mónica lamentablemente, o no lo sé, pero a boca abierta dice, a mí no me pasa nada, a mí nadie me hace nada, porque el dinero que yo manejo, compro conciencias, dice. Claro, bueno, perfecto. Y otra cosa, discúlpeme. Sí. Ahorita yo tengo amenazas, ahorita yo estoy amenazada de muerte. Señor notario, señor Soto Gamero, usted tenía el conocimiento de todo lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué ha ido a la asociación? ¿Por qué, a pesar del oficio que le he mandado, usted ha provocado todas esas cosas? ¿Por qué si usted está trabajando legalmente, pareciera que usted hubiera tenido esas personas que le están cubriendo las espaldas? Cuando una persona trabaja honradamente, decentemente, y hace sus funciones como debe ser, no camina con ese tipo de personas. Claro, bueno, vamos, desde aquí invitamos también a al notario Soto Gamero, tiene abierto todos los micrófonos para que también él dé su versión y sus descartes, y es lo mismo que la señora Mónica Ticona, ¿verdad? Mónica Patricia Cariticona. Perfecto, también tienen derecho a dar su versión para que realmente esto se aclare de una vez y no sigan estas circunstancias, la cual está toda una asociación preocupada por lo que están pasando en estos terrenos. Señora Roxana, muchísimas gracias, realmente el tiempo es tremendo, entonces le pedimos disculpas, pero bueno, ha hecho usted ya su denuncia y vamos a ver, vamos a seguir de cerca este caso para que usted también nos informe cómo va avanzando la fiscalía en esta situación. Muchas gracias por el momento que me han prestado y como le dije en un momento, espero que haya justicia, espero que la fiscalía tome la acción debida. Claro que sí. Muchísimas gracias también a todos los socios que han venido. Un pequeño corte, ya regresamos.
Bien, y seguimos aquí, justamente tenemos una invitación muy importante para este fin de semana. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. La invitación rápidamente, que ya nos vamos. Buenas noches, Teresita, gracias por la cobertura. Efectivamente, estamos organizando un campeonato interescolar de karate que se realizará este domingo a partir de las 9 de la mañana en el auditorium del Colegio Daniel Becerro Campo. Se van a presentar estudiantes de karate de diferentes colegios de Hilo, casi de todos los colegios, empezando por el Virgen de Rosario, Becerra, el Carlos Alberto Conde, Miguel Grau, el Colegio Meis, el Santa Anita, San Luis, etcétera, etcétera. Casi 16 o 17 colegios de la provincia de Hilo y colegios invitados de Moquegua van a estar presentes en este campeonato. Perfecto. ¿Desde qué hora es, Carlos? A partir de las 9 de la mañana se inicia el campeonato. A las 12 del mediodía se hace un corte para la inauguración del torneo, uh-huh, con las delegaciones de cada uno de los colegios, con su estandarte, en representación de su colegio. Se ha invitado a los directores de cada colegio que estén presentes, que nos acompañen en el torneo. Bien, este es un evento que se hace para promocionar el deporte del karate en los centros educativos, uh-huh, ya que tiene muchos beneficios en la toma de valores, de disciplina, de salir, digamos, de este círculo vicioso que tiene la juventud, de tomar sus traguitos, de los fines de semana estar en grupitos, en las esquinas, etcétera, etcétera, ¿no? No hablo de toda la juventud, pero estamos tratando de rescatar valores en los jóvenes, bien, que se dediquen más, digamos, a actividades proactivas, uh-huh, que le dé beneficios, digamos, hacia el futuro. Perfecto, entonces la invitación es para este domingo a partir de las 8 de la mañana, ¿verdad? De las 9 de la mañana, desde este domingo, mañana. A partir de las 9 de la mañana están invitados a toda la población a ir, digamos, a estimular a los alumnos de los diferentes colegios de la provincia de Hilo. Perfecto, muchísimas gracias. Carlos Cuba estuvo con nosotros. Y profesor, bueno, vamos a ver, que invitar a toda la familia para que participe junto a sus hijos y aquellos que no participan, que se animen a hacerlo más adelante. Sí, es interesante que ahora tenemos karate en varios centros educativos, en el San Luis, en el San Ignacio, en el Virgen de Rosario, en el Becerra, y otras instituciones educativas están interesadas también en implementar talleres de karate. Nosotros con todo gusto, digamos, para poder difundir esta disciplina en beneficio de la juventud. Muy bien, muchísimas gracias. Está hecha la invitación para este domingo a partir de las 9 de la mañana. Ya sabe, hay una actividad muy bonita que puede compartir con su familia. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes, Teresita. Muy bien, y llegamos al final con las justas. Nos vamos entonces, como siempre, lo acompañamos desde aquí, desde nuestro equipo, Mel Sojo, Carlos Lima, quien les habla, Teresita Garro, y por supuesto Nicole de José Luis Moda y Estilo, a quien siempre agradecemos por su atención. Nos vamos, hasta el lunes, que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.